las mascarillas pues restan, ¿verdad?, la capacidad de la respiración. Yo, si os parece, para daros la bienvenida, me la voy a quitar y después inmediatamente pues me la pondré. Bueno, pues buenas tardes, buena vesprada, excelentísima diputada por el Partido Socialista en las Cortes Generales y presidenta de la Comisión de Interior del Congreso, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, concejala del Ayuntamiento por el Partido Popular, del Ayuntamiento de nuestra ciudad. También quiero saludar que nos acompaña online a la rectora magnífica de la Universidad de Valencia. Socias y socios y invitados, es una alegría que nos reencontremos presencialmente esta tarde en nuestro club. Nosotros somos conscientes de la necesidad de adaptarnos a la nueva normalidad para contribuir y propiciar, si puede ser, esa cautelosa confianza que creo que todos necesitamos para el desarrollo de nuestras actividades. Por ello decidimos iniciar la temporada en el Club de Encuentro siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. A tal efecto, quiero informaros que hemos preparado una interesantísima agenda que, bueno, pues como no podía ser de otra manera en nuestro club, abordará la actualidad desde diferentes perspectivas. Somos conscientes de que el ejercicio de la libertad individual pues hará que algunos socias y socios decidan asistir presencialmente, mientras que otros lo hagan a través del canal corporativo de YouTube de nuestro club que inauguramos con motivo del confinamiento. En cualquiera de los casos, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento y además nuestra bienvenida. Quiero hacerle un agradecimiento especial a nuestro conferenciante de esta tarde, el doctor Viña, catedrático en Fisiología de la Universidad de Valencia. Como recordaréis, su conferencia tuvo que ser suspendida. Estaba prevista para el mes de marzo, el día 23, luego en poco tiempo, comentábamos hace un rato, se cumplían unos 6 meses. Tuvo que ser suspendida con motivo del confinamiento. Y bueno, si entonces dicha conferencia era indudablemente muy interesante, o suscitaba el interés, pues ahora más, si cabe, todavía. También quiero agradecerle aquí presencialmente, aunque ya lo hice en su momento por teléfono, su amabilidad al grabarnos una microconferencia de las que hemos emitido en el canal de YouTube. Y he de deciros, él lo sabe, que bueno, pues esa microconferencia está próxima a alcanzar las 1000 visualizaciones. Entonces, bueno, pues gracias. Gracias también a nuestro presentador, a su presentador de esta tarde, el doctor Puertas. Él es el jefe del servicio de neurofisiología y de alteraciones del sueño del Hospital Universitario de la Ribera, es socio del club, un ejemplo de la implicación de los socios y de las socias en nuestras actividades. Muchas gracias también. Me vais a permitir que yo finalice esta brevísima intervención y bienvenida evocando a Darwin con una frase que, en mi opinión, no solo invita a la reflexión, sino también a la acción, que dice: la inteligencia está basada en lo eficientes que las especies se vuelven al hacer cosas que necesitan para sobrevivir. Ahí queda. Simplemente muchas gracias y sin más dilación le paso la palabra. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, señora presidenta y junta directiva del Club de Encuentro, autoridades académicas y civiles presentes física y telemáticamente, también compañeros socios del club, señoras y señores, también los que nos vean a través de sus pantallas. Buenas tardes a todos. Me cabe el honor de introducir al ponente de esta jornada dedicada al envejecimiento saludable, con que retomamos la actividad de nuestro club tras esta brutal disrupción de nuestras vidas provocada por la pandemia y cuyos efectos todavía sufrimos. El profesor Viña y ustedes excusarán que huya de recitar una letanía de cargos y honores que merecidamente respaldan su trabajo intenso de tantos años dedicados a la ciencia,
y solo glosaré algunos hitos que jalonan su carrera investigadora por no comerme su tiempo, aunque se lo merecería mucho más. El profesor Viña empezó su carrera investigadora no solo en el Departamento de Fisiología, sino que después pues tuvo la oportunidad de ir con una de las a formarse con una de las luminarias de la biología, de la bioquímica, como es la persona que acabó de descubrir la maquinaria que desentraña y saca la energía de la célula. Y mucho de eso ha jalonado también su trayectoria hacia investigar parte de ese mecanismo que implica a los radicales libres, que entonces, en el año 76, nadie hablaba de ellos y hoy todo el mundo es experto en que nos oxidamos porque envejecemos, después nos hablará mucho más de eso. Y a partir de ahí volvió a Valencia, fue catedrático de fisiología con 31 años, yo empezaba acababa la especialidad poco antes de eso. Ha dirigido más de 50 tesis doctorales, ha recibido múltiples reconocimientos científicos de sociedades tan prestigiosas como la medalla Albert Stuyvenberg de la Sociedad Europea de Investigación Clínica, es doctor honoris causa por la Universidad de Rennes, II en Francia y de Buenos Aires en Argentina. Ha recibido, curiosamente, van a ver usted cómo cumple todo el periplo vital, ¿no? La fisiología cumple el periplo vital de las sociedades de geriatría, de nutrición y de pediatría. Es miembro honorario de la Real Academia de Medicina de Turín y de la Real Academia de Medicina de Valencia. Ha sido autor principal de más de 300 artículos científicos originales, siendo uno de los más citados en su área de investigación. Ustedes saben que ahora todos son medidas para la investigación. Pues bueno, su índice H en su área está dentro de los 50 mejores en España. Como alumno de su perfil docente, pues recuerdo que el profesor Viña, cuando en los albores de mis estudios de medicina, pues venía del Departamento de Fisiología un elenco brillantísimo de profesores, pero muchos recordamos sus clases amenas y muy didácticas. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo en su primer día de clase pues nos interpela a los alumnos, allí verbes todos en primera fila unos cuantos, cuando nos dice, ¿ustedes saben cuál es la asignatura más importante de la carrera? Y nos miramos los de primera fila diciendo, otro que viene a vendernos su moto. Y cuando nos quedamos así, fisiología, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Y dice, no, el inglés. Además, nos daba las clases de nutrición. Y un día, volviendo de una de las charlas del club, recuerdo cómo también, con esa didáctica que con el buen humor y la emoción hace que te acuerdes mucho más de las cosas, nos decía, las dietas, si prescinden de las grasas, no son viables. Bueno. Yo, además de ese ejemplo de esos en el elenco de profesores brillantes en el departamento, y yo después entré de alumno colaborador, pues después de mi trayectoria vital, ese ejemplo, todos en aquel momento, yo creo que no había ningún departamento en la universidad, por lo menos en el área de biociencias, que hubiese tenido tantos profesores que habían salido al extranjero a formarse. Y yo después, pues, cuando me surgió la oportunidad de irme a acabar la especialidad, me fui también fuera, ¿no? Con esa reminiscencia de que salir fuera era un marchamo, ¿no? de ver cosas que te iban a marcar profesionalmente. Además, el profesor Viña fue pionero de lo que llamamos la medicina traslacional, lo que llaman los ingleses the bench to the bed, de la bancada de laboratorio a la cama del paciente, y su periplo y su itinerario investigador que ha profundizado en las áreas de envejecimiento, de ejercicio y de nutrición, pues especialmente yo tengo el orgullo de que mi hospital colabora con una cohorte de centenarios, de pacientes que están cerca de los 100 años y que colaborando con él, los geriatras de mi hospital están aportando una cantidad de datos novedosos y muy importantes que van a ser probablemente una gran parte de su presentación. Finalmente, yo creo que pues bueno, no tenemos mejor divulgador del envejecimiento saludable que el profesor Viña, hoy aquí, al cual agradezco que comparte su saber con todos nosotros y que, como verán, con una encantadora amenidad. Creo, además, que en esta situación donde el envejecimiento ha aparecido como un factor de vulnerabilidad de esta situación de pandemia, del coronavirus, pues sus aportaciones van a ser especialmente interesantes para nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, cuando quieras, doctor Viña. Ahora, menos mal que no es como la radio que antes no iba.
Bueno, pues voy a empezar como creo que no he hecho nunca. Siento mucho estar aquí con vosotros hoy, porque me hubiera gustado estar justo hace 6 meses menos 2 días, que era el 23 de marzo, cuando teníamos programado. Y dicho eso, pues estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias a la Junta Directiva, a la presidenta, al señor Tesorero y mi queridísimo amigo Paco Blasco, el profesor Blasco. Estoy entre amigos, casi en familia. Tengo a la señora diputada, que además es contertulia de la tertulia que compartimos también con Paco Blasco. Tengo ya mi director de departamento, Juan. Y, en fin, a muchísimos amigos, muchas gracias por haber venido. El tema de hoy es cómo vivir para envejecer mejor. Eso era lo que pensaba decir en marzo y le he añadido también en los tiempos de la pandemia, porque al final habrá un poquito de unos estudios que hemos hecho en relación a cómo las personas mayores tienen que adaptarse a la pandemia. Nosotros somos un grupo de investigación. Esto de tener dos pantallas, bueno, señalaré como pueda. A ver tú. Ahora no va. Eso es. Vale. No, que se llama Fresh Age. Que pretendemos, el envejecimiento, como su nombre en inglés indica, el envejecimiento saludable, mirado desde varios puntos de vista, envejecimiento fundamental, Chelo Borrás, nutrición, Juan, todos estos son profesores, Chelo y Carmen, catedráticas, ya, ejercicio físico, María Carmen Gómez Cabrera, y la enfermedad de Alzheimer. Es un grupo interesantísimo de gente, en él formaron gente antes, como Juan Sastre, que está allí, mi jefe actual, que también empezó con nosotros y han desarrollado su carrera. Yo la verdad es que con esta gente no siempre vienen de aquí, hay pues, una chiquita que viene de Noruega, una inglesa, una que viene de Brasil, ha habido de Japón. La verdad es que me han hecho una vida, ahora que la miro ya desde puesto el pie en el estribo, muy agradable, una vida profesional muy agradable y os quiero dar las gracias. Nosotros fundamos en el año 88, el padre de Juan Sastre nos ayudó, este instituto, el Instituto Gerontológico de la Comunidad Valenciana. O sea que desde entonces estamos trabajando en temas de envejecimiento. Y hubo, no nos hacía caso nadie, ¿eh? O sea, a nadie le interesaba lo del envejecimiento. Y Jaime Miquel, que cofundó esto conmigo, me dijo, pon ahí fundado en el 88, porque luego ya verás cómo nos hacen caso. Hacia 2005 empecé yo a ver que había un interés general, por ejemplo, portada de Time, ¿no? Living Better Longer, octubre de 2005. Noviembre, National Geographic, no sé si habría un poco de competencia, los secretos para vivir más tiempo. Y hemos llegado a cosas con portada del Time, ¿eh? ¿Puede Google resolver la muerte? Están ahí hablando de la inmortalidad. Ya veréis que creo que es un enfoque equivocado. Después, ¿puede el DNA parar el tiempo? Esto nos hizo cambiar la ruta del laboratorio para buscar genes para vivir más. Pongo dos. Uno es el P53, que es un gen, os entretendré con pocos datos, porque aburre a las piedras, que no estén muy metidas, pero se ve cómo nosotros podemos alargar la vida, la curva de la derecha, alargar la vida de los animales a los cuales les has expuesto a P53. Esto lo hice con Manuel Serrano en Madrid, hoy en Barcelona. Después esto ya lo hicimos en el laboratorio, bloqueando un gen, un oncogen, se alarga la vida, como veis también aquí. Esto nos lleva a decir, entonces, portada del Time, ¿este niño puede llevar a 145 años? ¿Podemos vivir 150 años? La impresión es que no, que la evidencia actual es que podemos vivir, para que os acordéis un poco, 111, bueno, más o menos, ¿eh? 150 y 200 y 500 lo están prometiendo, la inmortalidad biológica. Nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro en ciencia. Hay un ejemplo que me gusta mucho recordar. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, hacia final del siglo XIX dijo, bueno, ahora que se está acabando la física, ya está. Ya sabemos calcular los astros, tal y cual, ya la física se está terminando. Quedan dos o tres cositas de la luz, pero vamos, la física está ya terminada.
Eso es finales del siglo XIX. En 1900, Max Planck viene con la teoría cuántica. 1905, Albert Einstein viene con la teoría de relatividad y cambia todo. Y, por ejemplo, hay energía nuclear y, en fin, hay cosas de estas. Todo basado en la teoría cuántica o en la teoría de relatividad o en las dos. Entonces, si viene un Max Planck y se aplica la gerontología y viene con una idea revolucionaria, podría ser. Pero con la ciencia como está hoy, a lo mejor soy como Lord Kelvin, que dentro de 5 años viene aquí un fenómeno. Pero de momento no esperemos vivir 140 años. Lo de este niño que va a vivir 140 años, yo no lo creo. Yo creo más bien que podemos muchos llegar a 111. Pero ¿cuál es el problema? Y quiero poner el problema y luego os pondré las soluciones que creo. Esta imagen, en la imagen de arriba, eso se me, entre que se me ocurrió, se lo copió uno en un congreso. Esto, la barra de arriba es ahora. Ahora quiere decir que te pones enfermo allá a los 70, no, 75, y te mueres a los 80. 80, 80, la expectativa de vida en España es 83 hombres, 85 mujeres, y es la mejor del mundo. Sería mejor ponerte, segunda barra, ponerte enfermo a los 81 y medio y morirte a los 82. Lo ideal sería llegar a 111 y ponerte enfermo a 110. Pero catastrófico sería la última barra. Ponerte enfermo a los 80 y morirte a los 110. Y estar 30 años en una silla de ruedas. Ese es el problema. No vivir 114. Según pienso. Pienso después de reflexionar pues 30 años. Y además hace 15 pensé, tengo que salir a decirlo, salir del laboratorio y contarlo, ¿no? España será el país de más longevidad del mundo. Estamos ahora cuartos después de Japón, Suiza y Singapur. Suiza y Singapur son dos pequeños y tal, Japón y España, pero es que vamos a superarles. Pero somos el 17, Javier, corrígeme si me equivoco, en longevidad libre de dependencia. Vivimos mucho, pero aquí la gente, hay mucho dependiente. Esto ya lo calcularon en la Comunidad Europea en el año 2000. Esto lo voy enseñando yo desde hace muchísimo tiempo. Ahí se ve, que calculaban que para 2020 un tercio de la población de Europa de más de 65 años depende de los otros dos tercios. Dependemos de los otros dos tercios. Pero en 2050 será la mitad. O yo te cuido a ti o tú me cuidarás a mí. Los de más de 65 no pueden hacer más que cuidarse unos a otros. Hemos de hacer algo. Y los que tenéis responsabilidad tenéis que ser conscientes. Y creo, y eso fue objeto de un libro, que es lo primero es una responsabilidad individual. Yo me tengo que cuidar yo. Que cuidarse es de ser altruista, no egoísta. ¿Cómo cuidarse? Eso viene ahora. Pero antes quiero deciros una cosa que no me gusta porque son números económicos. Porque el que está en una silla de ruedas sufre. Y el que arrastra la silla de ruedas y es su hijo, sufre. Pero pasemos a los números. El 30 ha salido en un estudio del BBVA, lo que ya había predicho la Comunidad Europea, tanto para la Comunidad Valenciana como para España, el 30% de las personas de más de 65 años son dependientes. Ya lo ponía en la gráfica de antes, ¿eh? ¿Cuál es el coste? Pues una persona no dependiente necesita 900 euros al año, 50 o 60, pues nada, al mes. Pero una persona dependiente necesita 14.000, porque el que arrastra la sillita, tendrá que cobrar algo, ¿no? 1.000 euritos. Pero le pone medicamentos y tal. O sea, hay de 1.000 a 14.000 en gasto. En España, en agosto, había 1.346.379 personas dependientes. Esto es una cosa que comprendéis que he sacado del ministerio, no se me ocurre a mí. De los cuales un cuarto de millón no tiene ninguna prestación. De 14,
vamos a ver, 14.000 euros, que viene de este número, de arriba, 14.000, multiplicado por 1,3 millones, salen 18.000 millones de euros, es lo que nos cuesta la dependencia. Eso, yo pienso más en el millón de personas en la silla de ruedas, porque soy médico, pero los economistas a lo mejor, ahí detrás tenemos un economista muy famoso, a lo mejor podéis pensar en qué costo tenemos de la dependencia. ¿Podemos hacer algo? Esta es la sociedad en 1950, esta gráfica me la dieron en la Comunidad Europea. Fijaos cómo la pirámide de la población se va abriendo. Y para 2050 se espera que sea lo que veis ahí, así. Hemos empezado así en 1950 y vamos a acabar así en 2050. Básicamente, si mi generación, si vive 100 años, habrá visto eso. Eso, esto Inés García Sánchez está en Bruselas, va a suponer, uno, que falta mano de obra. Dos, enfermedades crónicas. Tres, el sistema habrá que pensar cómo sostener, hacerlo sostenible. Y cuatro, puede haber una cosa horrible y es diferentes, que los pobres les cuidan peor porque no se van a poder pagar sanidad. Es tremendo. No lo digo yo, lo dice la Comunidad Europea. ¿Es esa la sociedad? ¿O podemos cambiarla? Vamos a ver qué podemos hacer. Todo lo que os voy a decir, lo que sean opiniones, os diré pienso. Y lo que sean hechos o derivado de hechos científicos del laboratorio o de otros grupos, pues os diré que son hechos. El último es lo de la COVID. Cuídese ahora. Vuelvo a mi idea. Es una responsabilidad individual que tenemos que tener todos. Porque el señor de la izquierda se ha cuidado y ahí está con su hija. Y el señor de la derecha, vamos a suponer que no se ha cuidado. Si uno, portándose bien y cuidándose, tiene una enfermedad, para eso estamos aquí. Y habrá alguien que tira mala suerte. Para eso estamos. Lo que yo digo es, hombre, minimicemos tú. Esto es un estudio de la Universidad de Oxford, de Cambridge, en Inglaterra. Esas cuatro cosas, ejercicio moderado, lo remarco porque hemos trabajado mucho en eso. Cuatro piezas de fruta o verdura al día, ahora dicen que cinco. Dos vasitos de vino, Y no fumar. Alarga la vida 15 años, tú. De morirte a los 75, Paco, lo del vino está bien, ¿verdad? De morirte a los 75 a morirte a los 90. No es mucho, ¿eh? El tiempo. El llevar mal el tiempo es una fuente de estrés. Lo que viene, esto del tiempo son opiniones. Pero he pensado que muchos, entre otros yo, controlamos mal el tiempo. Y que quiere decir que hemos de dejarnos todo y hacernos pastor de ovejas, ahora saldrá, no. Mi jefe, el profesor Kreves que tú citabas antes, decía que el lema de su vida era lo que no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy, porque él hizo un trabajo por el cual no le dieron el premio Nobel, se lo dieron por otro, que se llama el ciclo de la urea, pero que sí le dieron el doctorado honoris causa por esta universidad, por ese trabajo. Y que lo publicó en 1932... Y en el 32 y medio, Martin Heidegger, que era nazi, lo tiró. Pero ya lo había publicado ese trabajo y se lo llevaron a Cambridge y pudo seguir. O sea, si yo me hubiera esperado un año, no hubiera llegado a publicar el primero de los dos grandes trabajos. Eso no, y él decía, no te tienes por qué someter a una vida de trabajos forzados. Lo que es importante es, lo que es importante es hacer las cosas bien. Elija bien las cosas que va a hacer. Todos tenemos mucho barullo, ¿no? Pues elija bien las cosas que va a hacer. Cada uno tiene sus. Pero hemos de decir, bueno, bien, el primero yo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, controlemos el tiempo. La segunda es el estrés.
De esto, mucho de esto lo he hablado con Vicente Simón, que es un profesor de psicofisiología, hoy día un gran especialista en... de los primeros, o el primero que vio, que yo conozca, desde luego, la importancia de la meditación. Y Vicente dice que el estrés es malo solo si se te apodera. El estrés no es malo en sí, es algo que está para defenderte de una agresión. Lo que no queremos es lo que se llama carga alostática. Si ahora aparece aquí un señor con una pistola, nos estresamos y si podemos le agredimos y le quitamos la pistola. Eso es una buena reacción. A que todos los días tengas un poquito de estrés, bueno, si te aparece con una pistola todos los días, pues tírate por la finestra, ¿no? Es decir, de todos los días el poquito de estrés del tío que te está jorobando en el trabajo, ahora hablaré de eso, eso es lo que es muy malo. ¿Qué podemos hacer para controlarlo? ¿Me hago pastor de ovejas? Pues hombre, pues es una solución. El reposo inconsciente, el sueño de calidad. Hablar del sueño delante de Javier me preocupa porque, claro, es súper especialista. En los 20 minutos de la respiración, de la meditación que lleva a la espiritualidad, el ejercicio, de vez en cuando hay que parar, y después parece ser que los hábitos dietéticos, fijaos, ha salido un trabajo en una revista muy sólida que dice que lo bueno no es estar delgado, lo bueno es hacer la vida que hacen los que están delgados. Aunque tenga usted un sobrepeso no es problema. Si usted hace la vida, come poco, hace un poquito de ejercicio, tal, ¿qué hacen los que no tienen sobrepeso? Nosotros publicamos un comentario sobre eso en una revista, en Hama, una revista muy, muy buena, y lo aceptaron. Y dice, no le llame sobrepeso si no es malo, ¿sabe? Claro, ¿eh? Ese fue el comentario. La meditación ha tenido, estamos hablando del control del estrés. Yo, que la practico, pienso que es una yo no he encontrado una cosa tan potente para controlar el estrés. Para ese momento de decir, bueno, yo me paro y vamos a ver un poco. Aumenta la creatividad, baja ansiedad y depresión, eso está demostrado científicamente. Y hace muchos otros beneficios. Esas tres frases están sacadas de ese artículo del Time. El Time, claro, muchas veces te meten rollos que les interesa a los americanos, pero cuando cogen una cosa de fondo, como tienen muy buenos periodistas, suelen hacer muy buenos artículos. Por lo tanto, hay una ciencia detrás de la meditación. Una cosa curiosísima, en la revista Jama, que es la segunda mejor del mundo de medicina, te dice que ser optimista retrasa la muerte. O sea, que siendo optimista, que vas a vivir más. Intentemos ser optimistas, ¿no? Yo creo que soy, pero vamos, que... hay que ver el lado de la buena de la vida, hay que potenciar a la gente sus cosas buenas y no atacar el defecto y tal. Y ahí se ve que todos los optimistas están a la izquierda de la línea, ¿no? Vertical. Eso es un metaanálisis, sí, eso es un estudio de estudios, muy sólido, muy serio. El sueño, perdón, Javier, creo que dormimos poco, que la siesta yo creo que es buena. Una cosa que me preocupa es que en las ciudades nunca se hace de noche. Por ejemplo, hoy no se nos va a hacer de noche. Nosotros vamos a los que viváis en el campo, ahora te vas a ir a tu casa, vas a tener una pantalla centelleante delante que se llama televisión, después hay quien se lleva la tableta a la cama y la liberación de melatonina, y no nos preparamos para el sueño. La gente se dormía con imágenes como esta. Corrígeme si me equivoco, Javier, la luz roja no inhibe la producción de melatonina, igual que no velaba las películas cuando habían películas en las fotos. La melatonina es una hormona que se libera cuando se hace de noche o cuando empieza la luz roja y te induce el sueño. Es una hormona, ¿eh?, que te induce el sueño. Claro, si tú tienes luz de esta y de aquí te quisieras dormir, no hemos evolucionado. El ser humano apareció, el Homo sapiens, en África hace 300 millones de años. Dejemos la evolución de los animales. Salió de África después de 100.000 años. Hace 50.000 colonizó Eurasia. Todo esto me lo estudié hace poco en el Scientific American, creo que es verdad, la verdad actual. Y hasta hace 200 hemos tenido atardeceres más o menos como este. Y de repente pues empieza la TEA, que es una luz rojiza. Pero cuando ha venido la luz artificial, que tiene todas las ventajas, ¿para qué decir? Pero para el sueño yo creo que tenemos que prepararnos.
Por eso hay mucho. Entonces no te puedes dormir, te tomas la pastillita, etc. De ejercicio físico voy a hablar bastante después. Simplemente Ana Navarro, para descanse, observó que alarga la vida. Y nosotros nos dimos cuenta que las ventajas del ejercicio confirmamos. Yo creo que eras todo de trabajo, Juan. Confirmamos que el ejercicio físico, cuando te agotas, ya no es tan bueno. ¿Vale? Confirmación de sentido común, pero que hicimos con análisis químicos de ácido láctico, de glutatión, etc. Volveré al ejercicio físico ahora después. Pero quiero hacer hincapié, esto lo tomo el Daily People y creo que queremos es que sea como lo de la derecha. Quiero hacer hincapié en el ejercicio oculto. Esta foto la he tomado yo, ¿vale? En el Cursal, a la salida de la sesión de ejercicio físico de la Sociedad Española de Geriatría, donde llegamos a la conclusión que hacer ejercicio es buenísimo para la vejez, etcétera, etcétera. Y ahí tiene a todas las geriatras subiendo el piso por la escalera. Ni una, eran todos casi todas chicas, ¿no? Ni una o uno se le ocurrió subir la escalera. Yo creo que fue el único loco, o no tan loco, que subió la escalera. A eso se llama ejercicio oculto. Os recomiendo que recomendéis, sois muchos de aquí, tenéis una voz enormemente potente en la sociedad. Os recomiendo que recomendéis el ejercicio oculto. Vaya usted andando, suba, si son un par de pisos. Yo vivo en el primero. Subo desde donde aparco la bici a mi casa, dos pisos. Pero es que los vecinos que tienen 30 años, es que cogen el ascensor y yo estoy a punto de decir, ¿pero qué hacéis? Pero que no quiero que piensen que soy el abuelo cascarrabia, ¿no? Pero ejercicio físico oculto, tenemos que hacerlo. Muchos en la pandemia engordamos porque no teníamos el ejercicio oculto. Claro, coño, voy a salir yo a dar el mal ejemplo de salir, pues no salía. Y ese ejercicio oculto, nosotros nos entrevistábamos, teníamos una tertulia, Paco, otros amigos y yo. Pero claro, era por el ordenador. Ahora iríamos a la tertulia, ¿no? Pues todo eso os lo recomiendo vivamente. Nosotros hemos llegado a la conclusión, y lo hemos publicado, que el ejercicio es un medicamento. Lo mandé a la revista británica, la mejor que había, de farmacología, la revista donde estudian los medicamentos, British Journal of Pharmacology. Los beneficios farmacológicos, dosis, contraindicaciones, interacciones, se puede entender como un medicamento. Eso fue una idea que salió de aquí. Es uno de los trabajos que más nos ha citado. Y bajo os pongo la siguiente, que es un medicamento para las personas mayores. Alimentación. Comamos más fruta y verdura y en general comamos menos. ¿Vale? Los, comillas, jóvenes. Las personas muy mayores están desnutridas, ¿eh? Más de la mitad de las personas de Europa, no de África, de más de 65 años tienen desnutrición proteica. Por ejemplo, mi madre. Y eso que le atiborra a proteínas. ¿Vale? Y no digamos vitamínica. Si a mí me preguntan, ¿tomo alguna vitamina? Yo tomo un multivitamínico, un poquito de todas. Porque es un estudio de la Universidad de Berkeley, nosotros demostramos que una sola vitamina es malo para el entrenamiento, por ejemplo, la C o la E. Pero un poquito de todas, pues si a ti te falta la K, hay un poquito de la misma pastilla, a ti te falta la D, hay un poquito, a ti te falta selenio, hay un poquito de todas, ¿no? Eso puede estar indicado para corregir. Después hay muchas veces que comemos demasiado, que comes porque... ¡Hora de comer! ¡Vamos a comer! Hombre, no, ¿no? Vamos a comer si tenemos hambre. A todas estas, hay muchas calorías que se llaman vacías. He querido traer este dato que salió publicado en la mejor revista de medicina del mundo hace ya 10 años, donde queda claro cómo del año 75 al año 2010, fijaos la curva de arriba, cómo sube el precio de la fruta y cómo se mantiene el precio de los refrescos. Es decir, cada vez son más baratos los refrescos comparado con la fruta. Esto es un argumento. Porque si esos refrescos tienen azúcar, te van a quitar el hambre, ¿eh? Sobre todo si no eres bulímico, ¿no? ¿Qué pasa? Esta es la porcentaje
de calorías o la cantidad de calorías que tomaba una persona cuando en la columna de la izquierda, cuando yo estaba haciendo la tesis, en la columna de la derecha, el año 2000, es que se ha multiplicado casi por tres la cantidad. No quiero decir aquí, aunque somos, no quiero decir nombres comerciales, pero la cantidad de refrescos que vienen en lata, ¿vale?, de calorías, que esas calorías tienen, solo calorías, se llaman calorías vacías. Si tú te tomas un huevo, hay proteínas, minerales y vitaminas. Si tú tomas un refresco, no light, si es light, no. Entonces te estás metiendo calorías vacías. Hay que cuidar la alimentación. Después, hay muchas de estas cosas que están en los vegetales, que son, o sea, las mujeres viven más que los hombres porque tienen estrógenos, chipún. Eso fue un trabajo que hizo Chelo Borras en el laboratorio, se publicó hace años. Los estrógenos activan genes de longevidad. Pero claro, ¿qué hago yo? Me tomo estrógenos y no. Para eso estamos. Dicen que sale pelo, pero no. Entonces, te puedes tomar alimentos que tengan fitoestrógenos que no son feminizantes. Por ejemplo, aquí tenemos los efectos beneficiosos. Por ejemplo, la soja. Por ejemplo, el vino. En una charla que di en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, hay dos representantes ahí en el fondo, vamos, los directores, dije, donde el este se encuentra con el oeste, en el este toman soja, en el oeste vino. Ellos para beber pues toman sake y cosas de eso, pero que ellos toman fitoestrógeno en la soja, nosotros tomamos bastante fitoestrógeno en la dieta mediterránea con el vino. No es que estoy recomendando aquí abufarse todos, no. Pero dieta mediterránea. Estoy ya acabando. Las relaciones personales. Esto es una opinión. Lo del vino lo hemos medido, ¿eh? Somos las monjas y aumenta los genes de longevidad. Por eso decía, no se quería poner estudio aquí. Lo de esto de aquí, no. Esto de aquí vuelve a ser el estrés. Yo creo que hay gente que te vacía la pila. Y que si puedes, te los quitas del medio y arreglado. No hace falta que cianuro. Pero por lo menos yo sí me intento separarte. Hay gente que te sube la pila, hay gente que te baja la pila. La segunda frase de la canción que más me gusta, que se llama Smile, la compuso Charles Chaplin, que es un genio absoluto. Y una de las cosas que dice, sonríe, no vale la pena estar triste. Os recomiendo que vea, simplemente que leáis esa canción. La letra de esa canción. Después hay una cosa que se me ha ocurrido y es, sea usted flexible, que se va a hacer mayor, que esto, que no pasa nada. No, yo creo que no es problema. Después lo del odio. Salía hay un vídeo por ahí que va don Antonio Garrigues que dice, no, ser malo es una imbecilidad. Yo creo que ese hombre se pone en un plano, creo que si yo te odio, pues al final el que sufre soy yo porque te da mismo. No te enteras, ¿no? El trabajo. Yo creo que el trabajo, lo he dicho antes, es importante que potenciemos. Eso lo decía mucho mi jefe, me lo decía mucho Krebs. Potenciemos la creatividad. La creatividad se puede encontrar, decía, en casi todos los trabajos. No sé si picando piedra, pero en casi todos los trabajos, en casi todos los oficios, en casi todas las artes y desde luego en la ciencia. Yo creo que si potenciásemos la creatividad saldría enseguida el rendimiento, la productividad que tanto interesa, porque la gente está más a gusto. Esto es una reflexión, no he medido nada de eso, pero me lo he aplicado bastante a mi vida. Aquí traigo un ejemplo que me gusta mucho de creatividad. Este es una de las personas más creativas de la historia, este es Rembrandt. Y el de arriba a la izquierda es el Rembrandt joven, cómo el hombre se va haciendo mayor. La abajo a la derecha es Rembrandt, el año que se iba a morir. Se nota que tiene una toxicidad por plomo, los especialistas han visto que el tío se pintó porque chupaba las pinturas. Entonces, ahí tenía plomo y tenía una enfermedad, yo no lo sabía, claro, de toxicidad por plomo. Pero hay que decir, sí, sí, pero ¿cómo pintaba el tío, eh? Mantuvo la creatividad hasta muy mayor. Se puede aplicar a muchas personas, tanto en ciencia como en las artes. Entonces, me gusta mucho esta imagen, esta serie de imágenes, porque te permite decir, bueno,
te vas haciendo mayor como Rembrandt, pero si pudiera hacer lo que estás haciendo también como Rembrandt hizo lo suyo, el mundo sería otra cosa. Me quedan dos cosas. La del COVID, que es la última, y esta. Cuando envejecer no es una enfermedad, no tiene cura, porque no es una enfermedad. ¿Vale? Ya ocurre el envejecimiento. Bola. Lo que ocurre es que hay enfermedades que se asocian al envejecimiento. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Si curásemos todos los cánceres, la vida se alargaría 2 años. Lo que pasa es que cuando se te muere un enfermo de 35 años con un cáncer de páncreas, ese argumento no vale. Vengo a decirlo porque el que no se muere de cáncer se te va a morir de hipertensión, de diabetes, de dependencia, de Alzheimer. La única manera que tenemos de atacar a las enfermedades asociadas al envejecimiento es atacar el paso entre robusto y frágil. Una persona frágil es una persona que no puede hacer este movimiento que voy a hacer, que es el más importante de todos. Si no te puedes levantar, no puedes ir al váter, eres dependiente, te han de levantar, con toda la carga emocional que eso tiene y social. Otro muy importante es grip strength, es esto. Si no puedes coger la botella y no puedes abrir el tapón, necesitas que alguien te dé beber, ¿no? Nosotros tenemos una serie de 5 parámetros. Muy fáciles. No, no se nos ocurrió, ojalá se me hubiera ocurrido. A nosotros en el laboratorio se nos ha ocurrido aplicarlo a animales. ¿Vale? Porque hacer un experimento, pero en personas se ocurrió un grupo en la Universidad Johns Hopkins que definen la fragilidad. ¿Qué hemos de hacer? No caer, intervenir donde está la punta de flecha y el cuadrito. ¿Vale? Interventions. Ejercicio, nutrición, control del estrés, y para esta charla he añadido suplementos. No estoy pagado por ninguna industria, no sé qué sea, ¿no? Pero muchas veces es difícil para lograr el bienestar óptimo, la nutrición óptima, que no era la que tenía la abuela, porque la abuela, que ya comía muy bien, pero se iba a morir a los 35 o 40 años. Mi abuela tuvo su primera hija se casó con un señor, mi abuelo, que tenía 15 años más que él, que ella tuvo la hija a los 19, después mi madre a los 21, después mi tía a los 23, y se tenía que morir a los 35, y vivió 101, porque se le escapó, cogió el siglo XX. Claro, una cosa es que tú te programes una nutrición sana para vivir 40 o 50 años y otra cosa es una nutrición sana para vivir 105. A lo mejor no podemos poner todo y hay que tomar suplementos. Yo no estoy en contra, lo que estoy en contra es de las mentiras y de las bolas que cuentan con lo de los suplementos. En general, estoy en contra de decir mentiras. Porque si yo digo, básicamente, si yo digo, básicamente, 4 verdades y una trola, no os vais a creer las 4 verdades. Es eso, ¿vale? Esto se le ocurrió a Chelo Borrás, que si uno consigue decelerar el envejecimiento, gráfica de la derecha abajo, las enfermedades te van a llegar o cuando te estás muriendo o no te van a llegar y te vas a morir de viejo. Si uno tiene un envejecimiento normal, curva del medio, las enfermedades te van a llegar, como veis en la gráfica de los 80, ahí calculamos dónde poner la cifra. Si tú lo aceleras, te van a empezar las enfermedades a los 60 o 65, a los 30 no. A la gente que no se cuida hay que decirle, aguanta que ya tendrás 60, ¿eh? O 70. Y te van a venir las enfermedades y a lo mejor te mueres a los 80, pero con los 10 años muy malos, que si has conseguido decelerar el envejecimiento, no lo vas a tener. No prometamos esto. Esto es bola. Eso estaba en una revista de Iberia cuando Iberia daba revistas en los aviones, ¿eh? O sea, ahora no te dan ni caramelito. Pero, ¿eh? Anti-aging, eternamente joven. Entonces venían allí. Eso yo. Vamos, iba yo de turista. Pero esa era la ponía en la partida de business. Y lo vi que lo habían dejado. Y la cogí porque me hizo gracia. Me la llevé a la revista. Un pequeño hurto. Para sacar esa imagen. Eso no es lo que queremos. No va usted, por mucho ejercicio que haga, a ser eternamente joven. No diga mentiras. Diga que va a estar mejor.
no diga esas bolas. Y lo mejor que podemos hacer es ejercicio. Mirad, esto lo hicimos con el hospital de Javier. Aquí está Paco Tarazona, de primer autor y yo de último. Se nos ocurrió hacer un programa de ejercicios en un congreso específico para retrasar la fragilidad. Mucho, casi todo el mérito es de Paco Tarazona. Ahí está gente de mi grupo, Carmen Gómez, etcétera, y gente del grupo del Hospital de Alcira. El ejercicio tiene que ser multicomponente. No vale una cosa solo. Personalizado. Para todos igual, no. Como tomes usted una pastilla, pero hombre, no. Y social. Es mejor en grupo, porque así lo haces. Tal vez con las tecnologías podamos, la virtualidad, de momento, mejor reunirse a hacerlo. Con eso, por ejemplo, hemos conseguido que ya hemos hecho pruebas en muchos pueblos, hemos hecho una spin-off. La fragilidad baja a la mitad. Mirad esta que viene ahora. Las visitas al médico bajan el 40%. Los grupos que hacen ejercicio frente a los grupos que no hacen. Número de visitas al médico de atención primaria en el hospital, en el centro de salud, a la mitad. Con la importancia que eso tiene para la salud. Es decir, van los que están mal. Mejora la depresión, mejora el apoyo social, mejora la cognición. Hoy tengo la impresión que el mejor tratamiento para la enfermedad de Alzheimer es ejercicio. ¿Eh? Bueno, la impresión no, eso está publicado, no por nosotros. Nosotros lo hemos visto en animales, hemos hecho pruebas en el laboratorio con medidas de cognición y mejora muchísimo, pero es un modelo de Alzheimer, no es el Alzheimer. Pero en personas tenemos una impresión muy sólida. El ejercicio es muy, muy, muy bueno. Y acabo. Quería la presidenta que os contara algo de la COVID. O sea, me decía antes, cuando me hacía la entrevista a Ana, me decía, no sé dónde está, que hice un pequeño vídeo y que expliqué, SARS-CoV-2 es el virus, ¿eh? El coronavirus 2, porque ha habido uno antes. La COVID, la D es disease, es enfermedad. La enfermedad es en femenino la COVID. 19 porque salió el primer caso a finales del año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te podemos hacer de la enfermedad? Vale, esto, de estas os he evitado todas, esta es la primera que os pongo así. Resulta que hay un receptor, que es el receptor del virus, que es una molécula que permite controlar bien la tensión arterial, y es la ACE2, que está ahí. ACE2. He traído esto para que veáis que cuando la ACE2 está potenciada, baja la tensión arterial, hay vasodilatación y hay protección. Y cuando no, va y resulta que hay hipertensión y muchos de los daños que se ven con la COVID. Lo que me llamó muchísimo la atención en febrero es que el receptor del virus, el virus se une, mirad ahí debajo de la imagen de la izquierda, como no lo puedo señalar en las dos partes, lo señalaré aquí sola. ¿Veis ahí? Justo a esa molécula favorable. Y un virus es una partícula, pero muy pequeña. Y se une a muchísimos de esos receptores. Y entonces se internaliza. Resulta que lo bueno es tener mucho de ACE2 para que no ocurra encima de la infección la vasoconstricción. Entonces, con esa base, porque la ACE2 libre... La ACE2 libre es la que permite degradar estas moléculas que son prohipertensivas. No están ahí para matarte, están ahí para que mantengas la tensión. ¿Eh? Vale. Con esa idea que se me ocurrió en febrero, cuando empezaba esto, y con datos que teníamos de genética de envejecimiento, he querido traer esto porque os he traído hasta ahora todo conclusiones, no os he traído ni un dato, pero quiero que, dado que esto es lo último, quería traer algún dato para que veáis un poco cómo, primero porque a lo mejor hay alguien de los presentes que tiene un interés específico en la biología de la enfermedad, y otro para que veáis cómo. Entonces hemos mirado los genes que hay que activar para mantener la ACE2, pero que bajan en el viejo, o que hay que inhibir para mantener la ACE2, pero que suben en el viejo. Es decir, cómo compensar para que tengamos el viejo en la misma situación que el joven.
y estar preparado para cuando venga el virus. Lo mejor es, ¿dónde está la mascarilla? La mascarilla, ahí la he perdido, Pepito. Bueno, por aquí está. Lo mejor es ponerse la mascarilla y lavarse las manos. Pero mientras tanto, y hasta que venga la vacuna, y aun cuando venga la vacuna, para que la vacuna nos dé una muy buena reacción, es bueno hacer lo siguiente. Y esto, cada numerito que está arriba, es o una publicación o una tabla del trabajo nuestro, ¿vale? Hay que tomar vitamina D. Eso lo han visto los clínicos. Y hay mucha gente baja en vitamina D. Hacerse mayor es malo, pero ¿qué vamos a hacerle? Es uno de los factores no modificables. El sexo femenino tiene más riesgo, otro factor no modificable. Por lo tanto, estos dos últimos pues, son no modificables. El ejercicio físico es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ser sedentario es malo, mira abajo, y ser ejercicio es bueno. Esto no es tranquilidad y buenos alimentos, está el gene, están los genes. ¿Cómo eso sube la C2? El tabaco es muy malo. Yo, en fin, yo no fumo. Mi padre, para descansar, que murió hace 19 años hoy, y que además era amigo de Manuel Broseta, pero mucho. Mi padre fumó toda la vida, pero es que cuando mi padre se lo dijeron, es que ya tenías... Es que se supo en el año 60. En mi opinión, el mayor fallo de la Fundación Nobel es que no le dieron el premio Nobel al señor que descubrió, el doctor Dole, D-O-L-E, que descubrió que fumar es malo, en el año 60. La gente que tenía 50 años entonces, ya era tarde para cambiar, porque eso sería la publicación. Otro fallo de la Fundación Nobel, me desvío, el doctor Papanicolaou, con la de vida de mujeres que ha salvado, no le han dado el premio Nobel. El test que se hace a las señoras y salvan. O sea, pero en general ha sido una fundación que ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, el tabaco, vuelvo, el tabaco es realmente malo. La diabetes descontrolada nos ha salido a nosotros y a publicaciones. En esta gráfica que no se ve ahí, pero que os puedo pasar, los diabéticos ya pueden ir controlando bien el azúcar. Un diabético controlado, decía el profesor García Conde, que me ha dado clase a mí, no es un diabético, él era diabético. ¿Por qué? Porque está bien controlado. Los diabéticos, recomendarles que se cuiden, porque es muy importante en este tiempo. Siempre, pero muy importante en este tiempo. Todos esos factores, vitamina, el sexo y la edad no lo voy a poner, vitamina D, ejercicio físico, tabaco, diabetes, y creo, pero no estoy seguro aún, que los antioxidantes, de eso estamos haciendo las pruebas, pueden permitir a las personas mayores mantenerse tan defendidas o casi tan defendidas, hay dos que no he podido cambiar, que es la edad y el sexo, como los jóvenes. Por tanto, los estudios de gerontología fundamental, esto nosotros los teníamos antes de la COVID, ¿eh? La relación con la C2, no sabíamos que iba a venir un virus que se iba a venir a la C2. Como la gerontología fundamental nos puede venir a defendernos incluso en una situación tan dramática como la que lamentablemente estamos viviendo y que ha supuesto que hemos retrasado esta charla durante medio año. Concluyo. Mi primera idea, se me ocurrió a mí, supongo que se la ocurrió a mucha gente. Oiga, cuídese usted, que lo primero es usted, ¿eh? Cuídese usted, por el amor de Dios. Dos, hemos de evitar a toda costa la fragilidad, porque tiene el coste ese de los miles de millones de euros, pero también el coste humano. Las maniobras son moderación dietética, aumentar los vegetales, hacer ejercicio, controlado, moderado, personal, social, controlar el estrés, sobre todo evitar que el estrés te controle a ti, dejar de fumar. Después la prevención, hay que ir al médico, cuanto antes lo pillemos mejor. En resumen, comer la mitad, andar el doble y reírse el triple. La conclusión es que cuidarse alarga la vida. Esto es un trabajo del Archives of Internal Medicine. Los efectos combinados de la mala salud sobre la mortalidad, el mal estilo de vida sobre la mortalidad, es sustancial. Ese mensaje. No se cuide y a ver a usted lo que le va a pasar.
es sustancial. Y lo contrario, mejorar la dieta y el estilo de vida tiene efectos significativos en la salud pública. Nosotros tenemos esa impresión en el grupo, yo creo, siempre les quiero dar una visión a los jóvenes que tengo allí, y es, si cambias, eso es química cuántica, si cambias la manera como miras las cosas cambian, el observador cambia lo observado, es el principio de indeterminación. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de mirar el envejecimiento como un problema, yo desde luego ya lo he hecho, y tenemos que mirar el envejecimiento como una oportunidad. Linus Pauling, y termino con esta, decía que la madurez es un momento de gran felicidad. Pauling era un genio que le dieron dos veces el premio Nobel, le faltó la tercera porque le copiaron Watson y Crick lo de la doble hélice, como ellos mismos en su libro La doble hélice confiesan. Y este hombre escribió un libro sobre envejecimiento, cuyo prólogo es buenísimo. Y él dice eso, dice, las personas maduras saben su sitio en el mundo. Un adolescente no sabe su sitio en el mundo. ¿Quién ha dicho que los adolescentes son felices? ¿De acuerdo? Y él dice, si usted se cuida, de los 50 a los 90 tiene 40 años muy buenos. ¿Por qué dejarlos? Pero, en fin, todos estos consejos son consejos, no son órdenes. Si no queréis, no los cumpláis. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, doctor Viña. Pepe le llamo yo habitualmente por la confianza. Muchísimas gracias, no solo por la conferencia, que creo que no podía ser la más indicada para en este momento retomar las actividades del Club de Encuentro, sino porque también considero que ha sido un buen recordatorio de lo que debemos hacer, precisamente dicho por quien lo sabe muy bien. Y nos lo has preparado a nosotros y nos lo has explicado no solo a los socios y socias que estamos presentes, sino también a los que te están visionando a través del canal. Te lo agradecemos. Muchísimas gracias. Esta tribuna, como siempre, pues, está abierta para ti. No podía ser de otra manera. Y bueno, la recomendación, no solo la de Darwin, no de la inteligencia. Hay que ser inteligente, ¿eh? Hay que ser inteligente, creo que el doctor Viña nos hace esa reflexión también. Y bueno, ahora abriríamos, como siempre, un turno de preguntas, si alguien quiere realizar alguna pregunta al doctor Viña. Que sea facilita. Que sea fácil, ¿no? Que sea fácil. Sí. Ah, hombre, no te había reconocido, claro. Yo. Es el doctor don Luis Bombatí, también socio del club, si lógicamente. Claro. Vale, vale, sí. Gracias, Luis. Nos va a matar, Luis. Gracias, Luis, por preguntar. Bueno, primero agradecer al profesor Viñas, ¿no? A Pepe, esa lección de vida, que yo creo que nos es muy importante, ¿no? Y de calidad de vida. Envejecer, vivir envejece y vivir bien envejece bien, ¿no? Y tenemos que hacer lo posible por... pues lo inevitable, asumirlo y hacerlo bien está en nuestro interior, ¿no? Yo le quería preguntar si el envejecimiento es un proceso único o si cada órgano tiene envejecimientos en distintas fases y si las medidas es únicas para todo, ¿no? O el cerebro, el riñón, el cartílago, el hueso, el músculo tienen comportamientos diferentes. Y si eso podríamos pormenorizarlo, ¿no? Para saber cómo vamos evolucionando en ese envejecimiento de éxito, que es lo que buscamos. Gracias, Luis. Como esperaba del doctor Martín Martí, una pregunta muy buena. No, los órganos no envejecen a la vez. El que más envejece es el riñón. Es decir, las funciones no decaen a la vez. Y hay decaeres específicos de unos órganos y otros. Y en unas personas y otras. Jaime Miquel y yo en los años 80 nos planteábamos cuál podría ser la edad a partir de la que envejeces. Entonces dices, vamos a ver, en principio decimos que alrededor de 30.
pero que si eres bailarina de ballet a los 15. O sea, es decir, y siempre poníamos el mismo ejemplo. Y después los órganos, efectivamente, tampoco hay un envejecimiento igual para todos. Los niños son mucho más iguales que los viejos. Porque hoy lo sabemos, se llama epigenética, ¿no? En toda esta barrera de cosas, a unos les cambian más unas cosas y otras otras. Y ahí viene la personalización del tratamiento. Yo he procurado dar hoy, bueno, y tú, y no es porque sea él, pero el futuro es la imagen para nosotros, porque es lo único que nos permite intervenir en la persona. En un animal de experimentación, pues le quitas el hígado, pero claro, al vecino no le va a quitar el hígado. Entonces, todas estas técnicas vuestras cada vez nos ayudan más a personalizar el tratamiento de la promoción de la salud, porque no quiero decir que es un tratamiento porque no es una enfermedad, del envejecimiento individual. Es muy probable que tú y yo pues no envejecemos igual, porque a lo mejor, pues yo qué sé, tú te envejeces más el cartílago que a mí, o viceversa. Y hoy no he querido, más que un poquito en el ejercicio, decir que sí, sí, hay que ser muy personalizado para el envejecimiento del individuo y de cada uno de los órganos. Órganos que ya digo que no os imagináis, los que no estéis muy metidos, nosotros pensamos en el cerebro, el corazón, sí, sí, pero el riñón envejece muchísimo, el pulmón envejece muchísimo, de lo que más. Entonces, efectivamente, cada órgano cambia y cada persona cambia. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar? No me. Pues, aquí delante. Ana. Ah, sí, sí, muchas gracias. Los viejos hábitos. Sí, claro. Pues no puedo resistirme, la verdad, de agradecer al doctor Viña. Yo creo que forma parte de lo que ha dicho en la conferencia, ese ánimo también para seguir adelante, que en este momento de crisis sanitaria, como vivimos todos, que a todos nos afecta, que no creo que hay algo más transversal en estos momentos que el COVID, porque a todo el mundo, sea el nivel social que sea, el tipo de ocupación que tenemos, pues ha afectado todas nuestras vidas y es muy importante. Y en ese sentido también agradecer al Club de Encuentro esta oportunidad de retomar la actividad, de coger fuerzas, de socialmente poder hacer frente al tema. La pregunta iba porque me doy por aludida, evidentemente, por el hecho de, bueno, pues estar en las Cortes Generales, estamos ahora en plena preparación de los presupuestos generales del Estado, y evidentemente hemos de prestar atención, y me ha sido muy útil esa mirada anticipativa, y que hemos de tener en cuenta pues todo el fenómeno de la dependencia, del envejecimiento y de la calidad de vida de las personas. Yo no me voy a extender porque es un reto que, bueno, pues ya llevamos tiempo en distintos países, debate en Europa, en España, la ley de dependencia, que fue un debate y sigue siendo un debate tremendo. Pero si pudiéramos trasladar algo de manera puntual en el marco de es una política muy compleja, pero que si pudieras trasladar una petición, aquello de pídale al gobierno algo, nosotros que desde las Cortes impulsamos la acción del gobierno, ¿cuál sería una medida que pudiera decir? En estos presupuestos generales no se les olvide, aparte del hueco de los 18.000 millones, lo veo difícil, pero sí anticipativamente ir corrigiendo ya alguna cuestión, ¿en qué deberíamos de tener presente, doctor? Gracias, Ana. Hombre, en primer lugar, darte las gracias porque una persona tan ocupada que hayas venido, te lo agradezco mucho. Aparte que me ha alegrado mucho de verte después de... Y ahora contesto. Me ha preguntado, señora diputada, una cosa. Para que promovamos, que disminuyamos la dependencia, primero tienes que disminuir la fragilidad, lo de levantarse. El ejercicio que se pueda recetar. O sea, que podáis, que el médico del centro de salud, que promováis una política para la cual el médico del centro de salud pueda prescribir ejercicio. Y, claro, naturalmente, el médico del centro de salud dice, usted tiene que hacer ejercicio, váyase allí a aquella mesa donde está el que puede ser médico o no, que le va a decir a usted qué ejercicio tiene que hacer, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Yo creo que eso nos bajaría muy significativamente el gasto sanitario, muy significativamente. O sea, me han hecho una. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Yo, es que tú, que consiguieses tú, que puedes. ¿Sí? Que se considere que el ejercicio como un medicamento, pero no quiero vender, ¿no? Que se pueda prescribir la prescripción de ejercicio. A lo mejor la prescripción la tiene que hacer el Ministerio de Sanidad
y la ejecución la tiene que hacer los ayuntamientos. No, eso es una cosa que de verdad, si quieres hablamos otro día, es muy compleja, porque no es muy fácil decir, sí, sí, pero si yo pago el ejercicio y soy el del social, oye, pero el que ahora es el de sanidad, ¿no? Es complejo, pero que se pudiera prescribir ejercicio. El azúcar es tan malo como dicen, porque la verdad es que yo, que soy muy goloso, al final cuando has dicho que esto era un consejo y que no era una orden, yo digo, voy a dejar de tomar azúcar, pero al final has dicho que era un consejo y no una orden. ¿Desde cuándo es tan malo el azúcar? Y luego, el tema de los antioxidantes, que yo soy desconozco ese tema, eso, ¿los antioxidantes están en, hay alimentos o son, digamos, medicinas? Muchas gracias por las dos inteligentísimas preguntas. Una, el ejercicio. El azúcar no es malo, no es malo. ¿Vale? Paracelso, que era un científico, creo que era polaco, dijo, todo es la dosis. Es decir, todo es la dosis. El azúcar no es malo. Es verdad que en la naturaleza había pocas cosas muy dulces, salvo la miel, de ahí que la diabetes, que la probaban la orina, ¿no? Mellitus, porque lo dulce era la miel. Pero el azúcar moderadamente, no es, si no es diabético, no es malo. Ya está, no es malo. Luego no dejes de tomar. Dos, por ejemplo, que a mí me hace gracia, esta gente que son diabéticos y se toman un plato de arroz, que es un carbohidrato, y luego se piden, no sé quién, tomar la cucharadita de azúcar. Médicos, hagan lo que quieran. Dos, antioxidantes. Hombre, yo me he dedicado mi vida profesional, Juan Sastre lo sabe, a eso. Vamos a ver. Hay dos tipos de antioxidantes. Uno, los que promocionan las defensas de antioxidantes propias, por ejemplo, la genisteína, la soja. Y otro, las vitaminas antioxidantes que te tomas. La idea, y de eso hablo, he estado muchos años estudiándolo y publicando. Ahora mismo soy el presidente de la Sociedad Mundial de Antioxidantes, que es, mi presidencia va a pasar con el COVID. No hemos hecho el Congreso, nada, tú. Pero vamos, tomar altas dosis de antioxidantes es malo, por ejemplo, de vitaminas, porque no te deja desarrollar los propios, no porque los antioxidantes sean malos. Pero tomar antioxidantes, por ejemplo, vitaminas, en situaciones donde hay un estrés oxidativo, por ejemplo, la gripe, es bueno. Y el COVID, no lo sé, dame un mes. Va en serio, que lo estamos midiendo en el servicio de neumología hoy. Entonces, tomar antioxidantes en situaciones donde hay un estrés oxidativo es bueno. En situaciones donde no, es mejor dejar al cuerpo que desarrolle sus propios antioxidantes. Por tanto, los antioxidantes son buenos. Lo que pasa es que si tomas los de fuera, no potencia los de dentro. Ese es el esquema bastante. No sé si Juan Sastre me corregirá, empezó conmigo, pero bastante resumido. ¿Alguna pregunta? Sí. Te llevan el micrófono, María José. Sí. Perdona, es que como ha aparecido una imagen en la que había carne roja y frutas, y ha sido tan denostada la carne roja, pero tú has hablado de las proteínas que yo sé que se obtienen de otros alimentos que no es la carne. ¿Es tan mala la carne roja como nos la han querido vender? Vamos a ver, esos pedazos de carne me los enseñaron cuando me dieron el doctorado de honoris causa en Buenos Aires, al acabar me llevaron a cenar. Y aquello me dijeron, en un asador ahí y tal, elija el trozo que se va a... Vamos a... Yo claro, vi esos tarugos que eran así y les hice la foto y la usaba. No es tan mala. No es tan mala. Si no tiene ácido úrico, porque tiene muchos ácidos nucleicos y te puede producir hiperuricemia, no, si ya la tienes, ¿eh? Si no tienes ácido úrico, que por otro lado el ácido úrico no es malo si no fuera insoluble, para que se depositen las articulaciones, la carne roja no es tan mala, ¿eh? Es verdad que el pescado, la grasa de pescado, tiene omega 3. Y el omega 3 es un precursor de elementos llamados prostaglandinas, que son antiinflamatorios. Y eso es bueno a largo plazo porque te
que frena un poco la inflamación basal que tenemos todos y que nos hace envejecer. Y del cual iba a hablar de los omega 3, pero he pensado, no te enrolles. Yo te lo cuento ahora. Y cambio, si tomas carne que tiene ácidos saturados, esa carne no te va a ser precursora de la comillas dieta antiinflamatoria, que es un poco trola, pero para resumirte. Entonces no es tan mal, ¿vale? Es verdad también que el colesterol, que no existe en el reino vegetal, hay allí en la carne. Pero la mayor parte del colesterol que tienes en tu cuerpo, tú, te lo has hecho tú, en tu hígado, ¿sabes? Porque tú no eres una planta. Y los vegetarianos tienen hipercolesterolemia si lo heredan de su padre. Es decir, eso, la contribución de la dieta es 10-15%. Por tanto, tampoco hemos de denostar la carne porque es una carne de un animal que ha hecho colesterol y que en su grasa tiene colesterol, ¿de acuerdo? Yo no digo que no haya que comer carne roja. Vuelvo al azúcar con moderación. No lo digo porque no lo pienso, ¿de acuerdo? Eso es todo. El colesterol, me desvío un poquito. Ayer lo calculábamos mi hermano Juan y yo. 10%, no más, dieta, 10% ejercicio, 10-15, 70% producción endógena, se hereda. Todo el mundo lo sabe, cada vez más. Ese mito de que en la carne está el colesterol, sí, pero hombre, si usted se come 8 morcillas, sí. Pero un trozo de carne que no sea del tarugo ese que he enseñado. No hay ningún inconveniente. No, realmente no hay inconveniente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues terminamos en este primer reencuentro de nuestro club. Muchísimas gracias, doctor Villa, muchísimas gracias, doctor Puerta. A mí me gustaría terminar apropiándome, si el doctor Villa me lo permite, de lo que ha dicho, que decía que cuidarse no es egoísta, cuidarse es ser altruista. Yo creo que ese es un buen mensaje, sobre todo en estos tiempos, y nada, se lo debemos a él. Gracias a todos los que habéis venido presencialmente y a los que nos habéis estado siguiendo en el canal del club. Nos vemos el próximo día 5 de octubre, que tenemos prevista, si no pasa nada, la próxima conferencia. Muy bien, pues nada, gracias y hasta la próxima.